En esta oportunidad vamos a escuchar a un licenciado de las Fuerzas Armadas, quien participa de la Asamblea de los Autoconvocados en el Cono Norte de Arequipa. Este licenciado de las Fuerzas Armadas ha llamado a todos los licenciados del Perú, desde Tumbe hasta Tacna, a unirse para marchar este 19 de julio. El reservista ha rechazado el terruqueo del gobierno. Hoy vamos a ver cómo se viene llevando a cabo esta asamblea de los autoconvocados desde el Cono Norte de Arequipa. Directamente por el propio, como licenciado, de ser indignado, porque un licenciado tiene el compromiso de defender la patria del Perú, no un usurpador, hermanos, no un congreso corrupto, no un congreso ocioso. Así que está claro, hago un llamado, todos los licenciados que están en Perú, todas las armas. Los licenciados estamos preparados para la guerra. No venimos a bromear, mucho menos hacer promesas vanas. Porque un licenciado jura, por Dios y por la patria, dar su vida. Aquí no hay miedo, hermanos. Aquí hacen un llamado y van a final. Túmense Tacna. Si quieren defender la patria, que se paren como valores que son. Valientes. No contemplaré, hermanos. Si quieren convocar para que el 19 de julio se levante todo el Perú, ¿cómo es posible, hermanos, a tiempo? No hablar de temas legales, hermanos. Me dijo el abogado Otárola, abogado empírico, porque no conoce qué es derecho. Derecho a respetar la dignidad. Quiero empezar diciendo esto. El artículo 1 dice, señores, el respeto a la dignidad es vivo. Legislativo y poder judicial. ¿O no? ¿Usted mal? ¿Quién le paga el salario a los congresistas? Le paga a todos los peruanos. Por lo tanto, es el patrón que está hablando hoy, hermanos. Yo soy un ciudadano consciente. No somos terroristas. Esta planta de terruqueo ya fue. Ya no funciona. En los 90 será eso. Ahora ya no. No nos pueden llamar, hermanos. No quiero moverle. Por eso les digo, y en unidad, todos los peruanos tenemos derecho a reclamar. Se están violando derechos de los hermanos. 80 muertos. No pasa nada. Keiko Fujimori anda suelta. Entonces, pues, no somos ciegos, hermanos. Así que vengo como un ciudadano aquí a apoyar esta causa, esta lucha. No con ningún interés político. Como patriota, me duele que no respeto a mi país. Gracias, hermanos. ¡Viva Perú! ¡Viva el mundo! ¡Estamos con el Perú! ¡Con todos los hermanos! ¡Gracias a la vida! ¡Muchas gracias, compañero! ¡El pueblo! ¡Unido! ¡Mamá! ¡Será el cine! ¡El pueblo! ¡Unido! ¡Mamá! ¡Será el cine! ¡Será el cine! ¡La sangre de la mano! ¡Mamá! ¡Será el cine! ¡La sangre de la mano! ¡Mamá! ¡Será el cine! Fíjate, hermanos, a la victoria. Muy bien, continuamos, hermanos y hermanas presentes aquí en este complejo deportivo. Rápidamente invitamos nuevamente, porque estamos tomando temas muy importantes, hermanos. Intentamos nuevamente, hacemos el llamado al doctor William Gómez Segada, con el tema del derecho de insurgencia. Es muy necesario, doctor William, por favor, adelante. Aprovechando el momento, a todos los presentes que están aquí sentados, son representantes de las organizaciones, de asociaciones, por favor, quedarse hasta el final para los acuerdos correspondientes. Por favor. Doctor, vamos, compañeros, palmas, palmas, compañeros. Ya
en la hora decisiva. Uno con conocimiento no se deja engañar. Un pueblo culto jamás es explotado. Y si nosotros defendemos nuestros derechos, jamás vamos a permitir que un grupo de personas que estén organizados para dar el golpe de Estado. Sí, señores, ¿por qué se reunió Dina Boluarte con la embajadora de Estados Unidos? ¿Por qué se reunió la Marina del Ejército ese día en la embajada de Estados Unidos? Señores, todo esto ha sido un complot. A nosotros no nos engañan. Nosotros ya conocemos su estrategia durante más de 30 años. 30 años que nos han gobernado con mentiras. Nos han hecho creer en el 90 que hubo terrorismo. Y no es cierto, señores, porque los licenciados de la Fuerza Armada saben la verdad. Nos van a matar a los campesinos en Ayacucho, en Andahuaylas, de la Purima. Los licenciados de la Fuerza Armada tienen el secreto, porque se disfrazaban, se ponían pompas y disparaban. 45.000 peruanos fueron ejecutados por el Estado. Esos 45.000 peruanos, cuando llegaron a la Comisión de la Verdad, sacaron todos los nombres. Y entonces, ¿nos quieren engañar ahora? ¿Nos quieren decir que Castilla es corrupto y por eso lo han sacado? ¿Dónde está nuestro derecho? ¿Dónde está el derecho que nosotros tenemos que elegir y ser elegidos? ¿Dónde está ese derecho? Es que no existe Estado de Derecho en el Perú, no existe solamente dictadura. Y esa dictadura es por una organización criminal. Esa organización criminal la lidera la que es Don Fujimori. Y de la dueña del Perú, en la dueña del narcotráfico. ¿A quiénes van a mentir? A nosotros nos van a decir que no es dueña de todos los terrenos, mineras, hasta los trenes que ha ganado, porque su padre, el ratero de Fujimori, lo sacó al país y regaló las empresas privadas. Así fueron los partidos. ¿Quién es el que lo vino de nacer? ¿No es el testaferro del alcalde de Lima? ¿Quién administra Machu Picchu? ¿No es el alcalde de Lima? ¿Es el testaferro? ¿Nos quiere gobernar? ¿Nos quiere engañar? ¿Y encima nos asesina? Señores, es momento que nosotros desconozcamos, pues, ese gobierno usurpador y les voy a dar las pautas en breve y simple, porque consideramos nosotros que es un gobierno usurpador. Señores, después de la lectura de Castillo, de ese discurso, no hubo una resolución firmada en un documento por el Consejo de Ministros. Después de eso, cuando salió a la calle, no hubo una orden firmada por un juez donde se le tenía que capturar. Tercer error, en el momento la policía encolchado, ese sinvergüenza de encolchado que tiene a su mujer que es fiscal y toda su familia metida en la corrupción y en el Estado, en los puestos del Estado, se pasó por encima y dijo: señor, usted, ni siquiera presidente, señor, usted está detenido. Y le apuntaron con las armas en la calle. ¿Eso es flagrancia? ¿Detención es flagrancia de eso? No, señores, de ninguna manera. Se estaba concretando el abuso. Y ahí, ¿quién apoyaba? ¿No lo apoyaba Gómez de la Torre? ¿Quién es Gómez de la Torre? El que está ahorita como jefe de Ayacucho, que le ha desmentido a la Dina. Segundo paso, cuando llegó esta noticia al Congreso, todos estaban preparados.
Y cuando dijeron, señores, vamos en este momento, a la hora del día, sí, señores, hay una vacancia. Esa vacancia que presentaron los congresistas no se llevó a cabo, sino quien presentó la vacancia fue el presidente del Congreso, que pasó por encima del reglamento. Ah, dijo, señores, acá nos vamos a dominar con los votos. Y votaron. Y no llegaron a los 104 votos, sino llegaron a los 101 votos. Faltaron votos. ¿Cómo es el procedimiento? Señores, se presenta la moción, pasa a la comisión informa al pleno, hay votación, acá su voto. Y seguidamente, ¿qué debería haber? Traerlo, pues, a la plaza, al presidente, para que haga su descargo. ¿Hubo los descargos? No hubo los descargos, entonces se les secuestró al presidente. Por eso es necesario que nosotros pidamos la restitución de nuestro presidente. No le va a caer por sí solo. ¿Por qué les digo esto, señores? ¿Quiero que quede grabado? No vamos a dejar de lado que se restituya, porque se ha quebrantado el Estado de Derecho y no se ha respetado el debido procedimiento. Hemos presentado, y hablo a nombre del valor jurídico, hemos presentado una acción de amparo para la restitución del presidente. Y esa acción de amparo, el día 12 de diciembre, es el juicio oral. Ahí vamos a ver, para evitar fijar la fecha, para evitar fijar la fecha. Vamos a ver qué va a pasar. Hemos coordinado con Juliaca, Cusco, Ayacucho, para presentar una denuncia a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Usted cree que la Comisión de Derechos Humanos vino de casualidad? ¿Vino porque le gusta visitar a Arequipa? ¿O vino porque le gusta Juliaca? ¡Se hicieron trámite! ¡Obligación de un abogado del pueblo! ¡Es defendido hasta con la muerte! ¡Y nosotros no tenemos el temor! ¡No vamos a seguir defendiendo jurídicamente! Y es así que la Comisión ha hecho su informe. Tiene esos informes, justamente la parte central es que han habido, ejecuciones extrajudiciales, fusilamientos por parte de las Fuerzas Armadas. El reglamento 1186, que reglamenta el uso de armas de fuego para la policía, no dice, señores, que se deben pelear contra los jueces. No dice, señor, que debe utilizarse armas de fuego. El reglamento, este reglamento solamente está hecho y elaborado para las organizaciones criminales. Porque no nadie debe llevar a ver que es una organización criminal. Entonces, señores, el exceso que han cometido, el abuso que han cometido, tienen que pagar en la cárcel. Y no vamos a dar a tumbarnos este gobierno. Tenemos que tumbarnos este gobierno. Tenemos que tumbarnos a la usurpadora y a la organización criminal. Señores, nos juntamos al gobierno.
están haciendo en todos los departamentos. En Juliaca también se están reuniendo. En Ayacucho también se están reuniendo. En la Universidad San Agustín, el día 16, también vamos a reunirnos. Y estos movimientos tienen que nacer del pueblo, del soberano. Esta unión de fuerzas y de conciencias tiene que ser nuestra. La lucha es nuestra. Porque son el pueblo. ¡Salva el pueblo! ¡Salva, señores! Sin egoísmos, sin arribismos, sin nostalgia, sin sentimentalismo, el pueblo tiene que organizarse democráticamente, utilizando la arma letal, la insurgencia civil. La insurgencia civil es el estado de desobediencia frente a un gobierno usurpador. Señores, nos declaramos en insurgencia. Nos declaramos en insurgencia. Porque es nuestro derecho constitucional. Y eso no es delito. Es la defensa de la democracia. Es así, señores, de que nosotros no solamente en este encuentro, este es el nacimiento posterior a muchas luchas sociales. Vamos a hacer otro encuentro en el Avenido Cáceres. Le vamos a comunicar y con estas fuerzas unidas marcharemos a Lima. Muchas gracias, señores.